Durante el día 3 de junio del corriente año se desarrolló la primera reunión de la Comisión de Conectividad y Sistemas de Información del SIN. Durante la misma se manifestó la preocupación de la totalidad de las universidades por la falta de conectividad de su comunidad universitaria, que aqueja a docentes, no docentes, estudiantes y graduados, no pudiendo expresar ninguna de ellas, poder realizar y garantizar de manera eficiente la continuidad de la vida académica en la virtualidad, como así también la continuidad de los trámites. El presidente Dani de la Vega expresó que no existe un relevamiento real de las necesidades e inconvenientes de todas y cada una de las universidades, ni así también de las contingencias tecnológicas de cada una de ellas. Quedó expuesto que se aceleraron la implementación de procesos que se venían trabajando, ya sea el SIU con su sistema de expediente digital y la validación de los estudiantes para la modalidad virtual, la firma digital a través de la ONTI o las mejoras propuestas por la red SIU. En cuanto a nuestra universidad, nosotros sí alcanzamos las mejoras propuestas por la SIU con la implementación de nuevos equipos y mejoras de conectividad. Estamos en un grado avanzado de implementación de los sistemas de expediente digital SIU Sudoku y también estamos trabajando en la implementación de las VPN, estas redes virtuales que van a permitir el acceso a contenidos pagos, ya sea Zoom, Meeting y YouTube. También, bueno, queremos dejar expuesta nuestra preocupación por la falta y carencia de conectividad de nuestra comunidad universitaria, lo que no nos permite garantizar de manera óptima el desarrollo de normal vida académica para ellos.